todas las obras que se hacen en la ermita están sufragadas normalmente por los socios. Lo último que se ha hecho ha sido sacar a la luz el retablo natural que hay detrás y poner los tres módulos que costará el altar. Por un lado, la Virgen en el pedestal, el altar y a mano izquierda está el atril. Está todo en piedra, que es piedra de la zona, y la Virgen se hizo lo último de todo, porque primero pusimos una Virgen de madera, que es copia de la original, pero se estropeaba, porque ahí dentro llueve siempre agua y la humedad la estropeaba. Entonces encargamos a un artesano de Puerto Mencalvo que nos la hiciera y nos hizo una copia de la Virgen del Agua en piedra de un pueblo de Zaragoza. Yo lo que hago aquí es como el agua de la balsa, a veces si salta, pues puede abrir portillos, caerse paredes y eso, pues voy viniendo. También cuidamos de las baterías de arriba de la placa solar y vamos haciendo cositas. Pues la maqueta que hay dentro de la ermita la hice yo y algunas otras cosillas, los atriles para los misales y todo eso, pues vamos haciendo lo que podemos. Y más que nada, pues cuidamos que no haya ningún inconveniente por aquí y que esté todo en orden. La gente, lo que he podido observar es que está muy, o sea, es una tradición muy, muy viva en el pueblo, porque todo el mundo te habla de la Virgen del Agua, de la Virgen del Agua, de la Virgen del Agua, y uno, por ejemplo, como sacerdote, ¿no? Entonces, estás animado a acompañar desde la espiritualidad mariana. Entonces, para venir a rezar, y si quieren hacer alguna cosa, ya sea confesarse, ya sea preguntar alguna cosa en relación a la Virgen, luego estoy ahí para servirles y para atenderles de la mejor forma posible, para que todo el mundo esté contento. A la vez que se hizo el altar, se puso luz con placa solar y se puso un sistema de cánticos para oírlo con monedas. Vienes, echas una moneda, se ilumina el altar, lo ves por una puerta lateral que también se hizo hace poco y puedes ver el altar y oyes los cánticos durante 7 minutos. Todo el rincón está muy arreglado, todo el rincón, y todo es con aportación de los socios y cada año se hace algo. Porque una de las obras que se hizo este año fue arreglar todo el camino de subida que estaba lleno de baches. Y eso se ha arreglado en plena pandemia. Y el porche que estaba lleno de dibujos artísticos de todos los artistas de la zona, pues se ha limpiado y se ha dejado limpio y se ha puesto un cartel en el que pone no hagan obras de arte o algo por el estilo. También se ha hecho en plena pandemia.